también tenemos sueños de mente abierta. Ya es una tradición que tenemos de que todos los años hacemos el Festival del Pescado y pues que eso nos trae más economía a nuestro sector y al turismo de Barranca. Y pues hace 10 años exactamente empezamos con un festival, Festival del Pescado, ¿sí? Tratar de promocionar nuestras ventas y que pues todo el mundo se deleite con algo que es típico de aquí de Barranca, algo que produce aquí el río. Bueno, estamos de salida, nos vamos de paseo de turismo por el río Magdalena. Zamorena, empresa ecoturística del Magdalena, los invita a recrearse, a pasear, a conocer, a distraerse, a navegar por las aguas del río Magdalena. Los actos de violencia, todos los actos delictivos los combatimos de esta forma, donde el ciudadano puede participar con su familia, la familia que es el motor de una economía, que es el motor de un tejido social que queremos transformar en esta ciudad, donde en estos espacios vamos a tener la unidad y la reconciliación de una ciudad, que no podemos permitir que por nuestras ventanas o por nuestra puerta se filtren actos delictivos o actos de terrorismo. Esa cultura ciudadana queremos fomentarla a través de este tipo de escenarios. Un mensaje para todo el pueblo de Colombia, los que vengan a Barranca Bermeja. El que no venga al paseo del río a comer pescado, no vino a Barranca Bermeja. Estamos haciendo un reconocimiento a todas estas mujeres y hombres que
a lo largo de muchos años han desarrollado este festival, muchas veces con apoyo del gobierno municipal y otras veces con apoyo de ellos mismos. Es un ejemplo de superación donde nosotros hoy estamos ratificando compromisos, haciendo que este sector del Paseo del Río sea un sector dinámico, con una economía, un turismo y una afluencia de público muy, muy grande. Aguacates. Maduro el aguacate, aguacates. Aguacate chucureño, aguacate maduros. Aguacate maduros. Sí, ya regresamos. El mensaje es muy simple, Dios tiene un objetivo con cada uno de los seres, con cada uno de sus hijos. Todos en medio de la creación, en cualquier área de las que hay en la existencia. Entonces, hagamos las cosas con amor. Si te gusta la medicina, hazlo con amor, vas a ser el mejor médico. Si te gustan las ciclas, hazlo con amor, vas a ser el mejor ciclista. Si te gusta el arte, hazlo con amor, vas a ser el mejor artista. Y así tendremos un mejor país reconocido en todo el mundo, porque aquí hay riquezas que las aprovechan más del exterior y no las personas propias de acá, de este departamento, y en especial de Colombia entera. Confusion, I can't get no relief.